Bueno, vamos a intentar explicar de una forma lo más resumida posible todo este proceso de notable desintegración, no solo de la Iglesia Católica, sino también de la Iglesia Occidental. Este proceso de desintegración, tanto espiritual como político, económico y social, surge a partir de la década de los años 60 del pasado siglo, es decir, desde el Concilio Vaticano II. En gran parte se puede afirmar que el desastre actual que estamos viviendo se inició ya en ese periodo de la década de los años 60. Sin embargo, y tratando de comprender uno de los enigmas que llevaron a este proceso de descomposición social y religiosa, o al menos una de las claves que aceleraron todo esto y que nos permite comprender parte de este proceso, radica en los escándalos vaticanos relacionados con el sistema financiero. El primero de ellos, que en realidad será el detonante de todo lo que surge a partir de ese momento, radica en el hundimiento del Banco Ambrosiano. Este banco, el Ambrosiano, del cual el Banco Vaticano era su principal accionista, se convirtió en la detonación de la mayor parte de los acontecimientos que fueron surgiendo a partir de entonces en la Iglesia. ¿En qué sentido se puede hacer esta afirmación? Pues en que el asesinato del Papa Juan, de Juan Pablo I, su nombre era Albino Luciani, estaba estrechamente relacionado con el hundimiento del Banco Ambrosiano. Este tema lo veremos en el siguiente, en la siguiente clase que voy a impartir, porque esto es un tema larguísimo y que no es fácil explicarlo en media hora, ¿no? Entonces, el hundimiento del Banco Ambrosiano, sin embargo, conviene matizar que en el intento, no, en el intento no, en el asesinato de Juan Pablo I, no solo había existía el conflicto del Banco Ambrosiano, había también otras causas muy graves. Incluso en los numerosos intentos de asesinato contra Juan Pablo II, también estaban directamente relacionados con los escándalos de la Banca Vaticana. Yo personalmente tengo registrados aproximadamente unos 14 intentos de asesinato contra Juan Pablo II. Pues bien, por decirlo de alguna forma, tanto los conflictos políticos como religiosos de ese periodo, que comprende la década de los años 70, 80 y 90, todos esos conflictos estaban relacionados con una lucha despiadada por el poder, pero no un poder que afectara a determinados partidos políticos para hacerse con la presidencia de un determinado país, no, sino por el control total y absoluto de la Iglesia Católica para llevarla a lo que actualmente conocemos como el nuevo orden mundial. Pues bien, la muerte de Juan Pablo I, por cierto, hay numerosos libros sobre él, pero hay mucha divagación, no entran en la cuestión de fondo. Entonces, la muerte de Juan Pablo I estaba estrechamente relacionada con el control de las finanzas de la Banca Vaticana y por los cambios que quería hacer en la Iglesia, no solo en el tema de la Banca Vaticana, la cual por ese entonces, la Banca Vaticana estaba y sigue estándolo en manos de la mafia italo-norteamericana, es decir, por el crimen organizado. Así de simple. Sin embargo, quienes realmente controlaban la situación financiera vaticana no eran otros que los dirigentes de la poderosa logia masónica italiana P2, a la cual pertenecían numerosos cardenales y obispos con sede en el Vaticano. Ahora bien, para entender un poco todo esto, conviene aclarar que las ramificaciones existentes entre las sociedades secretas masónicas, ramificaciones existentes entre las sociedades secretas masónicas con el crimen organizado era tan evidente que parte de la Banca Vaticana, o sea, era tan evidente la conexión entre la Banca Vaticana y todo esto, que el director de cine norteamericano Francis Ford Coppola se inspiró en este incidente del hundimiento del Banco Ambrosiano para rodar parte de la película El Padrino 3, el Padrino en la parte tercera. Ahora bien, ¿dónde está el punto de partida de todos estos conflictos que se fueron acelerando a partir de entonces?
Pues intentando aclarar un poco todo este conflicto, encontramos una excelente fuente de información a través del padre Malachy Martin, sacerdote de nacionalidad irlandesa, que era asesor del cardenal Agostino Bea. Ambos eran jesuitas, por cierto, y también ambos eran asesores de los papas Juan XXIII y Pablo VI. Esta situación de privilegio permitió al padre Malachy Martin tener acceso a información muy confidencial. Era un caso, el padre Malachy Martin era un caso porque a sus 34 años ya estaba en poder de cuatro doctorados, uno de ellos en idiomas semíticos, que es un tema bastante difícil, es decir, idiomas como el arameo, el árabe, el hebreo y todas estas cosas, y el acadio. Pero bueno. Bien, lo que estamos relatando de todo esto es una visión muy generalizada de hechos históricos que acontecieron en la década de los años 70 hasta la actualidad, para que podamos entender todo este enorme lío. Pues bien, resultó que en cierta ocasión, estando el padre Malachy Martin despachando con el Papa Juan XXIII, el Papa Juan XXIII le pasó un documento que nadie hasta entonces había leído, a excepción de Pío XII. Este documento que le pasa para que lo leyera se trataba del llamado Tercer Secreto de Fátima, pero en este caso, no era la parte ya conocida del Tercer Secreto, que incluso cualquiera puede entrar en internet, escribe Tercer Secreto de Fátima y aparece el llamado Secreto de Fátima, pero que no está completo. Y esta parte que leyó se trataba de una hoja escrita en portugués. Y leído el texto, Juan XXIII lo consideró tan impresionante que no lo consideró adecuado para que se hiciera público por la gravedad de lo que estaba escrito ahí. Posteriormente, Pablo VI también lo leyó, e igualmente Juan Pablo II. Todos ellos consideraron que era mejor no publicarlo. Sin embargo, resultó que cuando Juan Pablo II sufrió el atentado en la Plaza de San Pedro, estamos hablando del día 13 de mayo de 1981, solicitó le fuera entregada de nuevo dicho secreto para estudiar lo que estaba escrito ahí, resultando que parte del escrito se refería a su propio pontificado. Quienes trabajaban en el entorno con este papa confirmaron que a partir de ese momento Juan Pablo II era otra persona. Algo entre el atentado que sufrió y lo que leyó cambió su enfoque y su forma de ver la vida. Entonces, algo muy inquietante estaba escrito en esa hoja. Bien, resulta que Juan XXIII, muerto Juan XXIII, es elegido Pablo VI. Poco después de la elección de Pablo VI, y paralelo a todos estos hechos, el padre Malachy Martin consiguió información de un ritual satánico que se había celebrado en el interior del Vaticano. Y en este ritual satánico habían participado numerosos cardenales y obispos. ¿Cuál era el objetivo? Es decir, se celebra un ritual satánico, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo era entronizar a Satanás en la Iglesia. Pablo VI fue informado de estos hechos, los cuales se llevaron, como he dicho, en la Capilla Paulina, durante la noche del 29 de junio del año 1963, que era la festividad de los santos Pedro y Pablo. Entonces, según los datos que aporta el padre Malachy Martin en sus escritos, el objetivo de esta ceremonia, hemos dicho, ¿cuál era el objetivo? El padre Malachy Martin dice que el objetivo de esa ceremonia satánica era instaurar en poner en marcha una era satánica en la Iglesia en el momento en que un papa tomara el nombre de Pablo. Entonces, el impacto de esta noticia en Pablo VI fue evidente, de manera que un día, reunido con la Curia Vaticana, dijo que a través de alguna grieta del templo se había introducido el humo de Satanás en la Iglesia de Dios. Pues bien, este incidente del ritual satánico en la Capilla Paulina era como, vamos a decirlo, el pistoletazo de salida de todos los acontecimientos que estaban por desarrollarse a partir de ese momento, desde entonces hasta el presente que nos toca vivir. Bien, dentro de este contexto, conviene recordar, es decir, todo esto tenía un sentido anterior,
Porque 100 años antes, León XIII, el Papa León XIII, había divulgado una oración especial dedicada a San Miguel Arcángel, con el objetivo de que se leyera en todas las iglesias del mundo al final de la misa. En esa oración se pide ayuda a San Miguel Arcángel para luchar contra Satanás. Pues bien, la razón de fondo de este ritual satánico fue llevado a cabo en la capilla paulina durante las sesiones del Concilio Vaticano II. Es decir, mientras se estaban celebrando algunas sesiones del Concilio Vaticano II, un grupo de cardenales y obispos, aparte, pone en marcha un ritual satánico. Entonces, el objetivo era, ¿cuál era? Era anular. El objetivo de este ritual satánico era anular la oración de protección de San Miguel Arcángel para la Iglesia. Y que, como hemos dicho, esta oración fue ordenada por Papa León XIII. Entonces, esta oración a San Miguel Arcángel fue anulada por un grupo de cardenales pertenecientes a la masonería eclesiástica, los cuales influyeron, porque eran masones, cardenales masones, influyeron en el acta final de las algunas resoluciones del Concilio Vaticano II. De esta forma, manipulando estas actas, consiguieron eliminar la oración de San Miguel Arcángel, decretada, como ya he dicho, por León XIII. Pues bien, desde ese momento en el interior de la Iglesia se fue imponiendo un férreo control de la masonería eclesiástica, cuyo objetivo, ¿cuál era? Ir demoliendo, destruyendo la Iglesia desde adentro. Ya en esa época, en la década de los años 60, ya había numerosos sacerdotes que eran legalmente sacerdotes, pero que eran agentes del KGB, de la Unión Soviética, de lo que hoy es Rusia, que antes se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. E incluso la Stasi, que era la policía secreta de la República Democrática Alemana, y si mal no recuerdo, tenía introducido 4 obispos dentro del Vaticano, que eran legalmente obispos, pero que eran agentes de inteligencia al servicio del KGB soviético. Por lo tanto, a partir de entonces, no es de sorprender que no tardaría mucho en aparecer lo que hoy es muy está a la voz del día. ¿Cuál es? Se empezaron ya a aparecer las denuncias de práctica de pederastia, homosexualidad en el interior de la Iglesia y todos estos escándalos que actualmente están a la luz del día. Sin embargo, tenemos que dejar este tema, dejamos este relato para regresar de nuevo a Juan XXIII. ¿Por qué Juan XXIII ordenó archivar ese documento tan inquietante que había leído sobre el tercer secreto de Fátima? Juan XXIII se justificó diciendo, bueno, mira, lo archivamos, ¿por qué? Pues porque no pertenece a mi pontificado, punto. Ordenó archivarlo y se acabó. Pero este tema no va a quedar totalmente archivado, en cuanto que de nuevo el padre Malachi Martin, que era asesor de Juan XXIII, tenía todos los datos. Y el padre Malachi Martin fue dando algunas pistas sobre dicho secreto de Fátima, documento que él ya había leído. Entonces, paralelo a todos estos hechos, el padre Malachi Martin era consciente de la enorme corrupción que observaba ya en el entorno del Vaticano. De manera que ante esta situación pide audiencia a Pablo VI y le pide una autorización pontificia para retirarse a la vida privada. ¿En qué sentido? Él sigue siendo sacerdote, pero no está sometido a ningún obispo de ninguna parte. Pablo VI se lo concedió sin ningún problema y a partir de ese momento llevó una vida retirada, consagrada a escribir. Por cierto, era un escritor extraordinario. Y a su labor de sacerdote y exorcista, porque también era exorcista. Ahora bien, conviene recordar que el padre Malachi Martin estaba bajo juramento por el documento secreto que había leído, de manera que no pudo revelar nada sobre el contenido de este tercer secreto, ¿no? Si bien este juramento de no revelar nada no le impedía dar algunas pistas más o menos aproximadas. Decía sí o no según le preguntaba la persona y si la pregunta de la persona se acercaba más o menos a lo que él había leído. Sin embargo, padre Malachi no guardó silencio sobre las extrañas ceremonias que empezaban a proliferar en el interior del Vaticano entre un poderoso grupo de cardenales y obispos masones, formado
por homosexuales en la gran mayoría. Entonces tenemos que el padre Malachi Martin se reveló como un excelente escritor, tuvo un éxito editorial extraordinario, de manera que comenzó a escribir y publicó numerosos libros, un gran éxito, escribiendo sus libros de forma novelada, es decir, lo que describía, todo lo que había vivido en el Vaticano, lo describía de forma novelada, es decir, no da el nombre de tales personas, sino que cambia un poco la escena, pero que se entiende perfectamente todo, donde describía los objetivos que tenía esta secta masónico-satánica infiltrada. El tema de la infiltración es la clave de todo esto. Infiltrada dentro de la Iglesia, cuyo plan no era otro que destruir la Iglesia para imponer lo que hoy conocemos el nuevo orden mundial. Y entonces, en uno de estos libros, el padre Malachi escribe literalmente lo siguiente. La pedofilia, dice el padre Malachi Martí, está directamente relacionada con el satanismo. Esto es tremendo, ¿eh? Y sigue diciendo, el verdadero tercer secreto de Fátima no era sino la advertencia de que el maligno se había infiltrado en el Vaticano y que sustentaba una red de clérigos pedófilos afiliados a poderosas sectas satánicas. Entonces, la revelación de estos datos por parte de este sacerdote, confirmando las prácticas homosexuales y ritos satánicos dentro del Vaticano por parte de obispos y cardenales. Estas fueron las razones por las cuales fue encontrado muerto en su departamento de Nueva York en 1999. Es decir, lo mataron. ¿Por qué le mataron a este sacerdote? Por los datos que iba revelando. Nunca, ni siquiera la policía de Nueva York investigó el porqué. No se investigaron las razones de su muerte, pero tampoco era necesario confirmar que lo asesinaron por los datos que iba revelando en sus libros. Bien, de forma paralela a todo esto, esa misteriosa hoja adjunta al tercer secreto de Fátima seguía sin ser revelada. Juan Pablo II ordenó que se revelase dicho documento en el año 2000. Sin embargo, no fue posible su lectura debido a que el cardenal Angelo Sodano, por cierto, masón de muy alto rango, uno de los cardenales masones más poderosos, que le hizo la vida bastante imposible a Juan Pablo II, porque le negaba toda la información, le escondía la información para que no supiera nada. Pues bien, Angelo Sodano le quitó todo el documento de las manos al que iba a ser Benedicto XVI. Por eso dijo, en un momento dado, el Benedicto XVI dijo, Sodano me quitó los papeles de la mano, hasta rima y toda la palabra. Pero era real, era verdad. Entonces, Angelo Sodano le quita la documentación a Benedicto XVI de las manos para impedir que se conociera la realidad de lo que estaba escrito. ¿Y qué es lo que estaba escrito en gran parte? Pues la infiltración de una poderosa mafia que iría destruyendo la Iglesia. Entonces, hasta el presente, la Iglesia no ha revelado lo que está contenido en esa misteriosa hoja de papel escrita en idioma portugués. Sin embargo, en otros documentos, en la naturaleza profética, ya se sabe porque coincide con lo que está escrito en ese secreto, ¿no? ¿Cuál es? Pues que habrá un papa que destruyera la Iglesia. Dos papas al mismo tiempo, la infiltración de la masonería, etcétera, etcétera. El padre Malachi Martin, asediado por los medios de comunicación en los últimos años de su vida, en una entrevista, está en internet, está en YouTube esta entrevista, yo la escuché hace un par de años. En una entrevista concedida a una cadena de radio en Nueva York, le insistieron sobre este tema. Y por esta vez sí habló, pero como él mismo reconoció, al estar bajo juramento desvió la atención, es decir, le pregunta al padre Malachi Martin, oiga padre, y esto, no, como no puede hablar, lo que hace es, para no meter la pata, lo que hace es desvía su atención. ¿En qué sentido desvió la atención? Para no revelar. Entonces, en ese momento se refiere a lo que estaba sucediendo, a lo que sucedió en una localidad del norte de España, en Cantabria, en Santander, en Garabandal, al norte de España.
Entonces lo que dice el padre Malachi Martín dice, lo que está escrito en el secreto de Fátima ya está dicho en Garabandal. O sea, que habló clarísimo, dando a entender con ello que lo que estaba escrito en el tercer secreto de Fátima también estaba confirmado en lo sucedido en San Sebastián de Garabandal en el año 1961. Ahora bien, sin embargo, conviene aclarar que este tema de lo acontecido en Garabandal fue atacado, porque Garabandal lo destruyeron. O sea, no que destruyeran el lugar, sino todo el legado profético de fue atacado, refutado y negado por los obispos españoles, quienes hicieron todo lo posible por borrar del mapa todo lo que sucedió en Garabandal. Entonces, estos hechos pueden ser negados como parte de una fenomenología, es decir, que, bueno, ¿qué tiene que ver un poco lo que estamos contando sobre los escándalos de la financiero del Vaticano? ¿Qué tiene que ver con las manifestaciones de marianas de Fátima y Garabandal? Porque eso pertenece a la fenomenología religiosa y no se puede mostrar. Sí, es buena pregunta. Entonces, el padre Malachi Martín lo confirma. Y por lo tanto, al confirmarlo, hace que cambie mucho la situación. Entonces, debemos tener en cuenta que fue la jerarquía española quien negó todo lo acontecido en Garabandal. Pero sucedió, pero yo recuerdo que el obispo de Santander en ese momento era Juan Antonio del Val, reconoció públicamente, yo no sé si se le escapó, tuvo un fallo o se le fue la onda a otra parte, pero él reconoció que hubo una conjura de los obispos españoles para negar cualquier manifestación mariana en España. Esto es tremendo, ¿eh? No, no, esto no es información confidencial mía, un secreto que alguien me lo ha pasado, no, 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 no. Esto es público, y esto está ahí. Que fueron que los obispos españoles se confabularon para negar cualquier manifestación mariana en España. Entonces, claro, aquí surge una pregunta. ¿Qué tiene que ver todo este lío de Fátima y Garabandal con lo que estamos relatando de la deriva política? Porque estamos hablando, ¿cuál es el origen de la deriva política religiosa de la Iglesia y de la sociedad? Pues tiene mucho que ver porque en los documentos de estas manifestaciones de Garabandal y de Fátima, en la documentación escrita, a mí personalmente la fenomenología no me interesa, nunca me ha interesado que si se produjo este fenómeno, a mí eso nunca me ha interesado, pero sí me interesa lo que está escrito, para saber la veracidad o no. Entonces, esta debacle que comienza ya con el Banco Ambrosiano, la infiltración de la masonería, todo esto ya estaba escrito en estos documentos. Esta es la razón por la cual yo lo menciono. Porque estaba escrito tanto en Garabandal como en Fátima. Ya estaba profetizado. Si no se hubiera cumplido, diríamos, bueno, pues una tontería más. No, 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 se cumplió todo, pero todo se cumplió. Entonces, paralelo a todos estos hechos, yo tengo que relatar algo que es documento, porque me llegó a mí. Resulta que aparece un documento que viene a confirmar la veracidad de todo esto que estamos escribiendo. Yo puedo hablar de obispos, periodistas, gente muy preparada que dicen que eso de Garabandal es una estupidez. Bueno, hay que respetar esa opinión. Pero lo menciono porque me llega a mí una información, no la carta, sino la información de la carta, que está fechada en Sao Paulo, Brasil, el 20 de diciembre de 1990. Y ese documento está dirigido al obispo de Santander, Monseñor Antonio del Val, en cuya diócesis se produjo las manifestaciones marianas de Garabandal, porque pertenece a la diócesis de Santander. Pues bien, esa carta aparecida en Sao Paulo, Brasil, estaba firmada por el padre Alipio Martínez y también por un matrimonio, Eugesipo Campos y su esposa Ciba Silva, quienes confirman la existencia de un documento sobre las apariciones de Fátima. En ese documento, que consta en esa carta que se le envía al obispo de Santander, Antonio del Val, se confirma que la Virgen María se despide de la hermana Lucía en la última aparición de Cova de Iría y la dice a la niña María, la Virgen María le dice a la niña, ata São Sebastião de España, hasta San Sebastián de España.
Con esta despedida, María estaba dando una pista de dónde sería la siguiente manifestación. Entonces, efectivamente, el día 1 de junio de 1961 se produce la primera manifestación en Garabandal, cuyo nombre completo es San Sebastián de Garabandal. Muy bien. Pues bien, sigamos. El padre Malachi Martín recuerda en esa entrevista a los periodistas que las primeras palabras de la Virgen María, de la Virgen María en Garabandal, la primera manifestación, la primera aparición, si lo queremos llamar, fue un tirón de orejas. Es decir, la primera vez que María se aparece en Garabandal es un tirón de orejas. Es decir, es un palo bien fuerte al Papa, en este caso sería a Juan XXIII, por haberse negado a revelar dicho secreto. Entonces, el padre irlandés, Malachi Martín, se limita a confirmar que Garabandal era una continuación de los famosos secretos de Fátima, lo mismo que fueron posteriormente los mensajes de Akita, en Japón. Bien, a partir de estos hechos, es cuando comienza a salir la luz pública lo que estaba por llegar sobre la Iglesia del mundo, ¿no? Cuyos datos, como hemos visto, ya estaban descritos tanto en Fátima como en Garabandal. Bien, conviene matizar que estos mensajes fueron bloqueados. Los mensajes de Fátima, de Garabandal, fueron bloqueados, archivados, escondidos por un grupo de cardenales masones pertenecientes a la Curia Vaticana, siendo archivados para que no se hicieran públicos. Y de hecho, el tercer secreto de Fátima han conseguido mantenerlo secreto hasta hoy. Pues bien, la situación llegó a tal extremo que el secretario de Estado Vaticano, durante el pontificado de Juan Pablo II, era Monseñor Agostino Casaroli, por cierto, masón de muy alto rango y estaba muy próximo siempre a la élite política de la Comunidad Económica Europea. Personaje muy inteligente, pero muy, muy peligroso. Es sobre el intento de asesinato de Juan Pablo II que se dice Aliaska. Sí, Aliaska fue el que disparó, ciertamente. Pero el cerebro que se dijo que quienes habían intentado asesinar a Juan Pablo II estaba relacionado con la pista búlgara, no sé qué, no es falso, todo eso era falso. La orden de matar a Juan Pablo II partió del Vaticano. Pero esto los documentos nunca lo van a reconocer. Por la censura. Agostino Casaroli estaba muy estrechamente relacionado con todo esto. Entonces, Agostino Casaroli, que era secretario de Estado Vaticano con Juan Pablo II, envió una circular al convento donde estaba, donde la encarcelaron. En realidad no es que la enviaron a la hermana Lucía allá, sino que la encarcelaron, la metieron en el convento y la dijeron a la superiora, esta mujer que no hable con nadie. Entonces, Monseñor Agostino Casaroli envió una circular al convento donde estaba la hermana Lucía, dando la orden de que no saliera de dicho convento hasta la muerte. Es decir, no podía salir del convento de por vida. Y tampoco podía hablar con nadie. Y tampoco podía cartearse con nadie. Nada, nada, nada. Prácticamente la condenaron a muerte. Entonces, tuvo que ser el propio Papa Juan Pablo II quien, en función de su autoridad como pontífice, derogó personalmente esa orden para dialogar con la hermana Lucía. Pero claro, aquí tenemos un problema. Estos son los datos que están escritos. Pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque la hermana Lucía, la verdadera hermana Lucía, murió en el mes de mayo del año 1949. Y Juan Pablo II no fue elegido hasta 1978-79. Entonces, ¿con quién habló Juan Pablo II? Juan Pablo II habló con una actriz que suplantó a la hermana Lucía. Pero nadie le informó a Juan Pablo II, para que veamos el secretismo que hay en el Vaticano, nadie le informó a Juan Pablo II que la persona con la que estaba hablando no era la hermana Lucía, sino un doble,
que no era la verdadera hermana Lucía. Pero Juan Pablo II no lo sabía. Pues bien, vamos a resumir un poco las líneas, los datos que se reflejan a partir de estos acontecimientos de Garabandal, ¿no? El resumen de los acontecimientos de Garabandal. En primer lugar, lo que haciendo un extracto de la documentación, en primer lugar, Benedicto se confirma que Benedicto XVI es el último papa. Confirma, esto confirma también la veracidad de la profecía de los papas atribuida a San Malaquías, de origen irlandés, lo que hoy es Irlanda del Norte. Entonces, en Garabandal, en base a los documentos escritos, queda confirmado que tras la muerte del Papa Juan XXIII se sucederían cuatro papas en Roma, pero a uno de ellos, que sería Juan Pablo I, no se le tiene en cuenta porque apenas va a tener tiempo de gobernar, y de hecho solo vivió 33 días. 33 días, un número 33, un número masónico. Qué raro que la masonería que mató a Juan Pablo I lo mataron a los 33 días. Pues bien, lo que el relato de la cuenta de los papas no se le cuenta. Por eso se dice tres papas y no cuatro, como algunos interpretan equivocadamente. ¿Qué quiere decir que siendo Benedicto XVI de labores solis, no, de gloria olive? En la profecía de San Malaquías es de gloria olive. Esto quiere decir que Benedicto XVI es el último papa. ¿Cómo se interpreta históricamente? Si es el último papa, ¿qué hacemos con la figura de Francisco? Entonces, en base a la documentación existente, Francisco no figura en ningún texto histórico. Yo, al menos, en la documentación que tengo, tanto profética como histórica, tras de Gloria Olive, no hay ningún papa que le suceda. Está Pedro Romano, pero Pedro Romano no tiene nada, nada, nada que ver con la figura de Francisco. Entonces, en base a la documentación existente, la figura de Francisco no está registrada en ningún texto histórico. Por lo tanto, hay que catalogarlo dentro de lo que conocemos como los antipapas. En tercer lugar, se confirma, también está escrito, que huye un papa de Roma. Todo apunta a que se trata de Benedicto XVI, quien huyó del Vaticano, a quien le dan por muerto y le hicieron un funeral de muerto, por decir algo. Otro de los puntos coincide con que Roma se convierte en la sede del anticristo e igualmente que en Rusia invade Europa y se impone nuevamente el comunismo. Finalmente, se advierte de un evento que afectará a toda la humanidad, conocido como el Gran Aviso, el cual se trata de un profundo impacto en la conciencia moral de toda la humanidad, a la que no escapará nadie. Hay tres pasos en este tema. Es primero un aviso, segundo un milagro y el tercero un tremendo castigo en el caso de que la humanidad no cambie de actitud. Pues bien, este resumen que he realizado, intentando describir los puntos más relevantes de lo acontecido en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano, este relato lo hemos iniciado con el conflicto originado por el hundimiento del Banco Ambrosiano. Pero conviene recordar y matizar que este conflicto del Banco Ambrosiano fue una de las causas que provocaron, no todas, de Albino Luciani. Entonces, dentro de ese escenario del asesinato del Papa Juan Pablo I, estaban implicadas numerosas personas relacionadas con el sistema financiero internacional, sino también con el crimen organizado. Pero este tema es muy, muy amplio, muy largo. Entonces, este tema lo veremos en el siguiente tema. Lo veremos con más detalle en el siguiente tema, donde vamos a analizar los numerosos conflictos relacionados con la banca vaticana y todos los escándalos financieros detrás de todo esto. Porque detrás de todo esto hubo cantidad, numerosos asesinatos. Fueron asesinados directores de bancarios, ejecutivos, de todo. O sea, yo recuerdo que tras la muerte de Juan Pablo I,
En 2 años hubo aproximadamente más de entre 60 y 70 asesinatos, que la prensa, lógicamente, no informó de ello. Bien, entonces, la razón de incluir en este tema hechos históricos, que ya hemos relatado, yo he descrito hechos históricos aludiendo también a manifestaciones de tipo fenomenológico, como son Fátima y Garabandal. Pero esto se debe a, lo digo porque a la fenomenología como Fátima y Garabandal no se puede demostrar científicamente, pero si lo he incluido, se debe a que los escritos realizados en esos dos lugares no solo advertían de todo lo que estaba por suceder, sino que además toda esa deriva y descomposición de la sociedad estaban descritos en esa documentación. Esa es la razón por la cual lo he incluido. Y se ha cumplido con una exactitud asombrosa. Entonces, aquí lo dejamos y continuamos ya a describir con más detalle los pontificados de Juan Pablo II y todos los acontecimientos que sucedió en todo eso. Bueno, pues un abrazo a todos y continuamos en otro momento.